Un sundog captado durante temperaturas gélidas a última hora de esta tarde desde Jackson, Minnesota, en Estados Unidos. La foto fue tomada por Kimberly Colander. ¿Pero qué es un sundog? Un perro solar en español o sundog en inglés, también conocido como sol simulado, también llamado parelio en meteorología. Es un fenómeno óptico atmosférico que consiste en un punto brillante a uno o a ambos lados del sol. Dos perros solares a menudo flanquean al sol dentro de un halo de 22 grados. El perro solar es un miembro de la familia de halos, causados por la refracción de la luz solar por los cristales de hielo en la atmósfera. Los perros solares suelen aparecer como un par de manchas de luz sutilmente coloreadas alrededor de 22 grados a la izquierda y a la derecha del sol, y a la misma altura sobre el horizonte que el sol. Se pueden ver en cualquier parte del mundo durante cualquier estación, pero no siempre son evidentes o brillantes. Los perros solares se ven mejor y son más conspicuos cuando el sol está cerca del horizonte. Los perros solares son causados comúnmente por la refracción y dispersión de la luz de cristales de hielo hexagonales en forma de placa orientados horizontalmente, ya sea suspendidos en cirros altos y fríos, cirrostratos o flotando en el aire húmedo y helado a niveles bajos como polvo de diamante. Los cristales actúan como prismas, desviando los rayos de luz que los atraviesan con una desviación mínima de 22 grados. A medida que los cristales flotan suavemente hacia abajo con sus grandes caras hexagonales, casi horizontales, la luz del sol se refracta horizontalmente y se ven perros solares a la izquierda y derecha del sol. Las placas más grandes se tambalean más y por lo tanto producen perros solares más altos. Los perros solares son de color rojo en el lado más cercano al sol. Más lejos los colores pasan de naranjas a azules. Los colores se superponen considerablemente y son apagados, nunca puros o saturados. Los colores del perro solar finalmente se fusionan con el blanco del círculo parélico, si este último es visible. Los mismos cristales de hielo en forma de placa que causan los perros solares también son responsables del colorido arco circuncenital, lo que significa que estos dos tipos de halo tienden a coexistir. Los espectadores a menudo pasan por alto este último, ya que se encuentra más o menos directamente sobre la cabeza. Otra variedad de halo que se ve a menudo junto con los perros solares es el halo de 22 grados, que forma un anillo aproximadamente a la misma distancia angular del sol que los perros solares, por lo que parece interconectarlos. A medida que el sol se eleva, los rayos que pasan a través de los cristales de la placa se desvían cada vez más del plano horizontal, lo que hace que aumente su ángulo de desviación y que el sol se aleje más del halo de 22 grados mientras permanece en la misma elevación. Es posible predecir las formas de los perros solares como se verían en otros planetas y lunas. Marte podría tener perros solares formados tanto por hielo de agua como por hielo de dióxido de carbono. En los planetas gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, otros cristales forman nubes de amoníaco, metano y otras sustancias que pueden producir halos con cuatro o más perros solares. Estas imágenes se han vuelto virales hace muy poco en las redes sociales y han llamado la atención de muchas personas. Algunas afirman que son señales del cielo. La verdad es que la ciencia nos revela que esto es un acto de la naturaleza que hay que disfrutar, ya que es hermoso y poco común. No debemos alarmarnos. Recuerden suscribirse, estamos cerca de llegar a los 60.000 suscriptores. Por eso,